Amiguines, terminé mi día ya de trabajo, de toda la semana en realidad trabajo, ya no trabajo más. Son las 5:30, voy atrasada porque a las 6 me voy a juntar con una amiga. Vamos a ir a conocer un lugar que quiero ir a conocer hace rato. Y no sé si voy muy o poco abrigada con esta gabardina, que igual es larga y se ve como muy abrigada, pero no es tan abrigada, es delgadita. Si no la vieron, está en un hall de Shein. Y medio me maquillé así rápidamente porque recién terminé con mi cliente. Después les cuento más qué fue durante el día. Y quiero pasar a Corona a hacer un vitrineo porque hace rato que no hago. Y además tengo que... Ah, quiero pasar a ver si encuentro el libro de mi hermano. Todo eso antes de juntarme con mi amiga a las 6. Ya son las 5:30. Yo quería salir a las 5 porque iba a terminar a las 4 con mi clienta, pero mi clienta llegó tarde y aparte que hicimos un procedimiento más largo, así que se demoró. Y ahora entre que maquillarme, arreglarme un poco para no ir tan indecente, me demoré. Pero bueno, ya me voy y de ahí les hablo más, porque más encima voy a dejar cargando la cámara porque está con poquita pila para la vuelta. Que no hay caso. El drama del señor abogado es el mejor drama del mundo, el universo, el mundo entero. Para mí no hay comparación. Bueno, coreano, porque japonés ya sabemos que Hana Yuridanko. Pero lo amo tanto. No puedo creer que sigo muriendo cuando ya me lo sé de memoria, si lo he visto como 5 veces. Pero me encanta. No les he hablado casi nada durante el día. Ahora que llegué tarde, llegué como a las 10, parece. No, más, como a las 11. ¿Qué hora debe ser tarde en todo caso? 1:15 de la mañana.
que no me he querido ir a acostar ni nada todavía porque comí tanto. Sí, debo tener. De hecho, ando con el pantalón desabrochado porque en serio comí mucho. Fui con mi amiga a probar un nuevo local que es como de puro chocolate. Pedí un waffle con frutilla y banana y chocolate y me tomé un chocolate frappé. Estaba todo muy rico. Pero la cosa es que cerraban relativamente temprano. Y quisimos con mi amiga ir a otro lado para seguir conversando. Fuimos como a un café bar. La gente iba a tomarse un copete y nosotros fuimos a tomar un tecito. Porque soas. Igual pedimos algo para comer. Y ahí yo creo que fallé. Yo quise pedir tostadas nomás y no habían. Así que tuve que pedir un sándwich que era de ave palta. Según yo iba a ser liviano. Pero no un pan molde integral. Pero como de panadería, porque justo en ese local también venden pan, entonces era un buen trozo de pan y el ave palta no era pasta, sino que eran trozos de pollo con palta y fue mucho, de verdad, el waffle, yo había quedado bien, así ya no podía, yo no quería comer más. Pero según yo, como pensé que iba a ser un pan de miga, así de estos que son livianos, con pasta de pollo, pedí ese otro y ahí fallé, la embarré. Y quedé demasiado llena. No me pude comer todo el pan. Me comí la mitad y como la mitad de la otra mitad. Pero después ya no podía ni seguir tomando té de lo llena que estaba. Y llegué acá muy llena. Entonces no quería echarme ni acostarme con la guata llena. De hecho todavía siento que estoy un poco llena. Pero ya por lo menos me siento más bien. Porque en un momento sentía como la comida tan llena. Llegué aquí viendo mi otro dorama. El que veo todos los días con mi amiga. Y llevamos en el capítulo. Vimos el 8 si no me equivoco. Estaba bueno. Se está poniendo bueno. Y de ahí me puse a ver el señor abogado como para hacer la hora y como para ver algo por mientras para no irme a acostar. Podía haberme puesto a editar, pero no quería estar sentada. Entonces como que estuve mucho rato parada mirando y aproveché de ponerme a ordenar porque yo había salido de aquí y había dejado todas las cosas del trabajo. Y aproveché de hacer eso, ordené todo, puse el mantel, pasé aspiradora. Todo bien. Y ahora ya me tengo que ir a desmaquillar para ir a acostarme porque ya es tarde. Mañana me voy a tener que levantar temprano porque tengo la hora a la uña a las 11 de la mañana. Por allá bien lejos de mi casa. Y me demoro como una media hora de aquí caminando. Y estoy así de los pelos porque he visto mucha gente que ya ha visto la película de Spider-Man. Y ha dado como su impresión, o sea, no han dado spoiler, pero ya han dicho así como, me encanta, 100 de 10 y no sé qué, yo no quiero ni siquiera saber eso, porque siento que si les gustó demasiado es porque sí, puede que pase lo que queremos que pase, entonces, oh, les juro, yo creo que mañana no voy a poder grabarme nada para no darle spoiler. Ahora me voy a parar porque les voy a mostrar algo que tengo en el dormitorio, que eso lo estuve armando hoy día en la tarde cuando estaba esperando a mi clienta. Que estuve haciendo una fotito para el concurso navideño de Instagram. Les dije el otro día que quería hacer. Ya tengo los premios. Se los voy a mostrar por aquí igual. Les tengo esta paletita. Esta está nueva, sellada, como pueden ver ahí. Está el Epic Ink. Está un Goicoechea Cryogel 3D. Este sale el comercial en la tele. Un fijador también de NYX. Hoy mi uña ordinaria. Se me acaba de salir otra. Este, el súper acondicionador lavante. Uno de ellos, el Orange, que les comenté la otra vez en los vlogs también. Todo esto está nuevo, por si acaso. En estos dos son de cosmética coreana. Es un limpiador y este es una crema. Skincare coreano. Y también tenemos de skincare este Asepsia, que es una mascarilla purificante. Así que eso va para el sorteo de Instagram. Y me encontré acá unas cositas. Que esto se lo quiero mostrar por aquí también porque este va para el premio de consuelo de aquí que les dije la otra vez que le iba a hacer un premio extra aparte de la otra paleta grande para las personas que han estado interactuando con estos vlogmas, ¿ya? Esta es una paleta de Sami. Son 6 colores de sombra, un iluminador, bronzer, sí, porque es mate. Este es rubor. Está todo en esta paleta. Y unas toallitas de micelar. Expert de Nivea, que nunca están de más las toallitas, siempre sirven, ya que aunque sea por último para limpiarse las manos, limpiar las brochas así rápidamente, todo eso. Entonces, como les dije, eso lo voy a estar anunciando, lo del canal, por aquí en el último Vlogmas. Y ojo que los comentarios que yo voy a considerar son los que sean acorde al vlog. O sea, yo les dije participación en el video, comentando acerca de algo que dije en el video, o su opinión acerca de algo, algo que yo haya preguntado, no sé. Pero no así como, ay, yo quiero ganarme el premio. Porque eso no van a ganar.
Hola, Miquel, buen día. ¿Qué día hoy? ¿Jueves? Sí, pienso que es viernes, pero no, es jueves. Vengo llegando de ir a hacerme las uñas con la Ceci. Miren estas uñas hermosas, me encantaron. Están muy de fiestas, muy de Navidad, Año Nuevo y toda la cosa. Y con su dorado, ahí le agregamos algunos detalles, ideas. Y bueno, tengo, ay, no me acuerdo cómo se llama, no es acrílico. Es un gel, parece extensión de gel, para que me quedaran todas así como de un largo decente, porque ustedes saben que tenía todas las uñas mochas y ahora tengo uñas decentes para que se luciera bien el diseño. Así que bien, estoy muerta de hambre porque salí temprano en la mañana. No tenía hambre todavía, me levanté temprano, incluso hasta me lavé el pelo hoy día. Llegué bien a la hora que tenía ya a las 11, pero no desayuné porque en la mañana no tenía hambre todavía de todo lo que había comido anoche. Yo sentí que me acosté con la guata llena. Me tomé un tecito de manzanilla y dije, ya, filo, cuando salga de las uñas voy a pasar a tomarme quizás un café o algo así. Me compré, de hecho, una galleta. Me mostré ahí porque le pasé a comprar una galletita a la Ceci de regalo. Y me traje una, me compré una para mí. Mi idea era, uy, voló. Mi idea era después. Voy a recoger. Mi idea era después pasar a tomarme un café y la galleta. Pero resulta que igual salí pasado la una, donde la hace así como la 1:20. Y entre medio que estaba ahí, me habló la señora de la pastelería Eat Me, donde yo me mandé a hacer la torta de cumpleaños, ¿se acuerdan? Y esa vez habíamos quedado en que quizás hacer un concurso para Navidad con alguna galletita, porque ella igual siempre hace sus productos navideños. Y me ofreció, po. Y después a mí se me fue, pasaron los días y no sabía si hablarle, quizá era muy encima y todo. En ese rato justo me escribió y me dijo que tenía ahí una galleta para regalar, para sortear o para todos ustedes que me siguen en Instagram, y una para mí de regalo. Así que les voy a mostrar las galletas que me pasó. Son las galletas, porque miren, esta casita, bueno, es la fachada de una casita. Me la dio para mí, es muy linda. Tiene ahí una pareja de jengibres que son de chocolate. Tiene ahí todos los detalles navideños, la corona, todo, todo, todo. Aquí a los techos tiene como estos dulcecitos que no sé si son chubby o son Skittles o algo así. Ahí después la voy a probar. Y es una galleta de jengibre. Es, miren, del porte de mi mano. Es muy grande. Y esa es la parte de atrás. Es solamente la fachada porque una casita ella hace de repente, creo que vende también para armar las casitas. Oye, la moví, salió un aroma delicioso. Y por acá está corazón, que también es galleta, solo que está bañado en chocolate, por eso está así café. Y tiene aquí un jengibre y todo, todo. Miren cómo es más adorable. Esta está para sorteo. ¿Se acuerdan que anoche les comenté que yo estaba haciendo un sorteo? Voy a tener que sacar la foto de nuevo porque ahora tengo que agregar la galleta con todos los otros premios. Así que eso voy a hacer ahora. Porque igual es súper tarde. Le dije que tenía mucha hambre porque al final después salí a buscar las galletas y ya no fui a comprarme nada, ni desayuno, ni nada, porque ya es hora de almuerzo. Pues si son las 2. Ay, no se me prendió el reloj. 2:30. En cualquier momento van a llegar mis papás porque ya me dijeron que venían en camino viajando. Así que nada, pues vamos a almorzar y sería. Y la galleta que compré no me gustó. Esta, que nada que ver con la otra no la he probado. Era de avena, pero la encontré muy dulce y muy especiada. Y además que tenía pasas. Y medio me la comí en el camino, porque más encima después de que salí dije ya voy a pasar a Starbucks rápidamente. Yo no quería tomar nada como café ni con leche. Entonces pensé, ya, un té chai con nut milk para probarla. Y no tenía té chai. Después le dije, y si quiero, ya bebía una bebida fría, entonces un Dragon Fruit. No tenían nada. Estaba muy, muy pobre ese Starbucks y que al final me enojé y dije, ya no, gracias, me voy. Y en el camino medio mastiqué la galleta, pero como les dije, no me gustó. No sé cómo se escuchará con este viento que hace, pero ya voy camino al cine. Son las 7:20, a las 7:50 empieza la peli, por fin.